Muy bien, amigos, pues nos encontramos con don Jaime Cruz. Es un habitante, es un gran líder de la comunidad de Pauso en el municipio de Gama, y él hoy pues nos quiere hablar sobre el proceso de elaboración del turrón. Así que bienvenido, don Jaime, cuéntenos cómo es este proceso. Bueno, primero que todo, muchas gracias, ¿sí? Esto surgió a raíz de nuestra líder Marta Santana, pues tratar de rescatar la gastronomía, nuestras tradiciones, ¿sí? Resulta que dentro de la gastronomía de Pauso, del Guavio, tenemos un rico y delicioso plato que se llama el turrón. Uh-huh. Me dio la tarea de investigar de dónde proviene el turrón, y efectivamente ellos vienen, los trajo nuestros antepasados, los indios, en cabeza del cacique Pauso, ¿sí? Sí. Entonces, mire, como ven, es un... Aquí ya lo tenemos. Sí, es un tostado de maíz. Maíz blanco, maíz amarillo, que sea de harina. Entonces, todo el proceso ya está en un video que lo compartirá la profesora Marta, ¿sí? Sí. Entonces, esto lo hicimos y vale el reseña de dónde vino. Un día la profesora Marta, en nuestras clases de artesanías y de inglés que nos dictaba, hablamos de los diferentes platos que nosotros podíamos hacer o que sabíamos hacer. Unos hablaban de que carne a la bistec, que lomo al vino, otros que pollo, bueno, no sé qué. Entonces yo callado me dijeron: ¿y usted qué sabe hacer? Le dije: yo sé hacer el turrón. Y le impactó a la profesora y me forzó tanto que tuve que preparar el turrón. Le gustó mucho, inclusive hasta un hermano de Estados Unidos vino, se llevó la receta, y es como tenemos el turrón. Es una comida típica de aquí de Guavio. Los muchachos de 30 años, ellos no saben qué es turrón, pero nosotros los veteranos sí sabemos. Es un plato exquisito y un plato saludable, porque es un plato 100% orgánico. Uh-huh. No lleva cero químicos. Bueno, don Jaime, entonces, la invitación a comer turrón, pero ¿cómo podemos elaborar el turrón? ¿Cómo lo podemos hacer? Rápidamente, en 30 segundos, vale. Contémosle a los amigos de las redes sociales. Cogemos el maíz, lo metemos en el caldero, y tiene que ser en fuego de leña, ¿sí? Sí. Lo tostamos, se va una hora tostándolo, rebatiéndolo, ya listo. Estuvo, lo molemos, lo cernimos, lo pasamos a un sitio donde refrigere un poquito, se hace la huepanela o leche o tetero, y se va mejugando ahí hasta que nos dé el grosor. Y ese es el famoso. Y así turrón. Queda. Así queda. Entonces vamos a departir el turrón. Pero por favor, sirva el plato, don Jaime. Venga, ella me colabora. Estamos aquí, la señora que nos colabora. Ajá, muy bien, vea qué delicia. ¿Qué sabe? No, es un barrito. Y se puede acompañar, por aquí vemos uvas pasas, vemos quesito rallado. Ese es un agregado, ya nosotros pues le metimos su quesito, sus uvas pasas y su canelita. Eso ya es de adición, pero el original es así como usted lo ve. Bueno, comerlo. Claro, caliente. Caliente, porque ¿por qué? Ya. Porque el queso llega y se pulveriza con el calor, y eso queda. Pero aquí ya está frito, no importa. Entonces, ya está reposadito. Don Jaime, muchas gracias por esta invitación a Pauso. Para servirle. Y ojalá le guste, le va a gustar este análisis. Vamos, primero. Mauricio, vamos a probarlo. Mauricio, perdón. Y bueno, los amigos de las redes sociales, con este calor saboroso que hace hoy en Pauso, ¿eh? Sí, claro. Estamos sudando. Un abrazo para todos los amigos de las redes sociales. 27 grados centígrados estamos. Bastante calorcito aquí, sí, en Gama. Saludos para todos. Muy formal. Gracias.